¡Vamos, Twilight! ¡Puedes hacerlo! Muy bien, aquí va. ¡Ajá! ¡Lo lograste! Magia de aparición es la número 25, 25 tipos de trucos diferentes y contando. Y creo que este es el mejor truco hasta ahora. ¿Qué tal, Rarity? ¿Qué dices? ¡Oh, no es nada! ¡Solo es mi asombroso bigote! Lo siento, Romeo. A pesar de lo atractivo y encantador que te ves, solo es de práctica y se tiene que ir. ¡Espera! ¡Oh, vaya! ¿Y qué tal te fue con Rarity? No le gustó el bigote. Oye, Spike, ese bigote no tiene nada que ver con lo que eres en realidad. Tal vez deberías intentar ser tú mismo. Oh, tal vez el bigote no fue suficiente. Tal vez si tuviera bigote y barba. Ay, no empieces de nuevo. ¡Spike! ¡Despierta, despierta! ¡Es día de empacar el invierno! ¿Mami? ¡Empacar el invierno! No eres mi mami. Me ayudó a aprender que todos tenemos talentos ocultos. Y si somos pacientes y diligentes, seguro los encontraremos. Y como siempre con buena amistad y trabajo en equipo, los ponis pueden lograr lo que sea. ¿Qué te parece, Spike? ¿Spike? ¡Ay, Spike! Nuevamente me leíste la mente, Spike. Y es por eso que tú eres mi asistente número uno. Lo siento, no te escuché. Es por eso que tú eres mi asistente número uno. ¿No escuché? ¿Eh? Dije... Camina, es hora de ir. Spike las hizo. Por cierto, Spike, ¿nos puedes traer ponche? ¿Spike? ¡Qué ternurita! ¡Ay! Está agotado de tanto trabajar. ¿Y ahora el ponche de... Spike? Spike, ¿qué es esto? Dijiste que este libro no estaba, pero Aulowicious lo encontró justo en su lugar. Pero así, ¿qué fue lo que le ocurrió? Bueno, verás. Es que no quería decepcionarte, pero... ¿Has visto estornudar a un dragón? He visto mentir a un dragón. Estoy muy decepcionada de ti, Spike. ¡Ese pobre ratoncito! ¡Hecho pedazos! ¡Debió ser Aulowicious! Ya sabes por qué los búhos comen ratones. ¡Qué ave tan terrible y horrible! ¡Debe ser castigado! ¿Verdad? Spike, no sé qué me molesta más. ¿Que trates de incriminar deliberadamente a Aulowicious o que hayas creído que tu patético plan funcionaría? Dejaste que tus celos sacaran lo peor de ti, Spike. Estoy muy decepcionada. Este no es el Spike que conozco y quiero. Spike, nos preocupamos por ti. Yo estaba muy preocupada por ti. ¿Por qué huiste? Creí que ya no me necesitabas y que ya no me querías tampoco. Spike, sí estaba decepcionada, pero eres mi asistente número uno y mi amigo, y lo serás siempre. Es solo que a veces necesito ayuda nocturna. No puedo pedirte que te acuestes tarde. Eres un bebé dragón y necesitas descansar. Los búhos son nocturnos, así que le pedí ayuda a Aulowicious, pero no para reemplazarte. Nadie podría reemplazarte, Spike. Ni siquiera cuando eres un necio celoso. Lo siento, Twilight. Jamás debí ser tan celoso. Y yo también lo siento, Spike. Debí ser más sensible. ¿Eres el abuelo chiflado del asilo de ancianos de Ponyville? Soy Star Swirl el Barbado. ¿El padre del hechizo amniomórfico? ¿Leíste aquel libro que te di sobre la historia oscura de los unicornios? Suena importante. Rainbow Dash, eso no fue muy amable. ¡Anímate, anciana! Esta es la mejor época del año para las bromas. Mira lo que le hiciste a Spike. Si
me quedo aquí y no muevo un músculo hasta el próximo martes, no podré hacer lo que sea que Twilight del futuro quería advertirme que no hiciera. ¿En serio? Entonces, pase lo que pase, no vas a mover un músculo, ¿eh? Entonces, tal vez, no te importe que yo... ¡me coma todo un envase de helado! ¡Delicioso! ¡Spike, basta! ¡Piensa en el dolor de estómago! ¿Dolor de estómago? Ese es problema del Spike del futuro. ¡Espera, espera! ¡Déjame intentar! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Lo siento muchísimo! ¡No fue mi intención! ¡Fue solo un accidente! ¡Muéstrenme! No estoy muy segura de que... ¡Muéstrenme! ¡Ay, no! ¿Qué soy? ¿De dónde soy? ¿Quién se supone que soy? ¡Oh! ¡No lo sé, Spike! Por última vez, tú fuiste otorgado a mí dentro de un huevo. No sé quién te encontró ni dónde te encontraron. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que sabes? Lo siento, Spike. Eso no me dice nada sobre quién soy. ¿Comenzar temprano? ¡Exacto! Iré a una misión de autodescubrimiento. Aprenderé lo que significa ser dragón. Y sé que voy a lograrlo uniéndome a la migración de dragones. ¿Qué? ¡Oh! ¡Alto! ¿En serio? ¡No me digas que crees que debería ir! Sí, Spike. No pude contestar tus dudas. Mis libros tampoco pudieron. Entiendo por qué quieres buscar en otra parte. Realmente creo que tienes que ir a esa misión. Y no tenemos derecho a detenerte. Supongo que no. Creo que estás loco, pero... bueno, confieso que yo he hecho muchas locuras así. Lo sabemos. Entonces, creo que esta es la despedida, Spike. Esperaremos a que nos cuentes todo cuando regreses. ¡Sí! ¡Que tu viaje sea... misión! Que tu misión conteste algunas de tus molestas preguntas de quién eres. Gracias a todas. Así será. ¡Adiós, Spikey Wikey! ¡Ve tras ellos, muchacho! ¡Tenemos fe en ti! Lo seguiremos, ¿verdad? ¡Claro! Yo reto a Spike a una lucha de colas. ¿Quién es ese extraño? Creo que es el primo de Crackle. Ah, eso lo explica. ¿Listos? ¡Ahora! Ponyville, quédate con nosotros, Spike. Aún tenemos mucho que enseñarte acerca de ser dragón. No me iré a ningún lado. Como me siento ahora, podría quedarme con ustedes para siempre. ¿Para siempre? ¡Ay, no! ¡Esto es terrible! Debí de tenerlo en la biblioteca cuando tuve oportunidad. No, Rainbow Dash. Todo esto es mi culpa. Yo lo alenté a irse. ¡Nadie pondrá una garra sobre él! ¡Así es! Pelear no es mi estilo. Lo mío es la moda. ¡Pero los voy a hacer pedazos y tocar una escama de su linda cabecita! ¡Sin más gracias! ¡Guau, Spike! Es una de las cosas más amables y generosas que has hecho. Jamás había visto a Rarity tan feliz. No me volveré a lavar esta mejilla nunca. No todo realmente. ¿Un trapo? No lo entiendo. ¡Ay, ni lo sueñes, Twilight! Dije que no me iba a lavar la mejilla que Rarity besó, y es en serio. ¡Se acabó, Spike! ¡Limpiar esa mejilla! ¡Es mía! ¡Basta! ¡Jamás! ¡Twilight! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! Pues, de hecho, este es mi primer cumpleaños en Ponyville. Normalmente recibo un regalo de Twilight. Un libro. ¡Spike!
Ay, lo siento, Junebug. Creo que Spike se dejó llevar un poco. No hay problema. ¡Feliz cumpleaños, Spike! ¿Qué estás haciendo? ¿Saliste a exigir regalos ahora? Veamos qué problema tenemos aquí. Él es Spike. Y le pasa algo malo. Antes me di a la mitad y ahora quiere tomar cosas que no son suyas. La amistad descifró en un tris. ¡Bonnyville! ¿Cómo llegué? ¡No! ¡No me quiero ir! ¡Por favor, Twilight! ¡No me obligues! La magia oscura del Rey Sombra. Una puerta que lleva a tu peor temor. Estábamos en casa. Me dijiste que ya no me necesitabas. ¡Me echabas de la casa! Un temor que jamás ocurrirá. Jamás te echaré de casa. Y no reprobaré mi prueba. La princesa Celestia obviamente cree que puedo, si no, no me los habría asignado. No pienso decepcionarla. Bueno, pues espero que no pienses dormir tampoco. De hecho, Spike, ¿por qué no te tomas el día libre? ¿En serio? ¿Por qué no? Estos libros me mantendrán ocupada. Tengo una larga lista de cosas que me muero por hacer. No vi ninguna mascota en la lista de invitados. Es porque las dejaremos aquí con Spike. Él cuidará de las mascotas por nosotras. No, ¿en serio? Entonces, ¿qué has pensado de tu amiguito emplumado? Supongo que querrás que también cuide de él. Eso me agradaría. ¿Seguro que no tienes ya demasiadas mascotas? No, por favor, estaré bien. Pero solo entre tú y yo. Tengo que darle prioridad a los clientes que pagan. Pan comido. Hablando de pan, tengo cierto pendiente que debo atender. Sí, cuidar una casa llena de mascotas. Ah, sí. A eso me refería, obviamente. Tranquila. Ve a tu evento de bienvenida en el Imperio de Cristal. Spike está a cargo de todo. Apuesto que la está pasando increíble cuidando mascotas en casa. ¿Creen que aún tenga el control? Si se mantiene en calma y centrado, apuesto que hará un excelente trabajo como líder. Twilight, ¿escuchaste algo? ¡Ay, Spike! Deja de ser un dragón miedoso. Este castillo tiene miles de años y la mitad fue destruido por Nightmare Moon. ¡Claro que hace ruidos extraños! ¡Casi se está cayendo a pedazos! ¿Qué fue todo ese ruido? Ya sabes. Solo deben ser más sonidos extraños de este viejo castillo derrumbándose. No me gusta el sarcasmo, Spike. Spike, ¿en serio tienes que dormir? ¡Ay, 2 minutos más, Twilight! ¡Estoy llegando a la mejor parte! ¡La meleniaca está por...! ¿Meleniaca? Créeme, Spike, si alguna pony entiende lo que es interesarse por un buen libro, soy yo. Pero si queremos lograr reparar el viejo castillo de Luna y Celestia mañana, todos tenemos que aportar. Tenemos que poner cascos a la obra. ¿O garras? Lo sé, me voy a dormir. Descansa. ¿Dos minutos más? ¡Sí! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡No! Porque no puedes. Ah, ¿en serio? ¿Y cómo explicas lo que pasó allá enfrente de miles y miles de...? Yo lo hice, Spike. Lancé un hechizo para hacerlo por ti. Frente a miles y miles. Lo siento, Spike. Es que no podía verte sufriendo así. Lo comprendes, ¿verdad? Necesito estar solo ahora. ¡Spike! ¿Llevarás a Twilight al spa? ¡Bien! Ya quería que me arreglaran las garras. ¡Oh! ¡O sea, qué hora! Bien, chicas, tenemos trabajo que hacer. Extraño mucho este lugar, Spike.
Tenemos muchos recuerdos maravillosos aquí. Así es, ¿verdad? Ah, Spike, lo siento mucho. Sé que perder la biblioteca Golden Oak también fue duro para ti. Se me ocurre una idea. ¿Qué tal si hacemos que las chicas añadan cosas para que el castillo se sienta más como tu hogar? ¿En serio? ¡Sube! ¿Qué tal esa? ¿Muy suave? ¿Muy dura? ¿Muy áspera? ¡Excelente! ¡La quiero! ¡Ay, qué alivio! Creí que jamás te gustaría ninguna. Busquemos a algún vendedor y salgamos de aquí. ¡Eso suena bien! ¡Ay, ay! ¿Escuchaste? ¡Muy ruidosa! ¡Seguiré buscando! ¿Podemos abrir los regalos? Pero hoy es víspera de corazones cálidos. Cualquier pony sabe que los regalos no se abren hasta mañana. Cuando Spike y yo pasamos la primera víspera de corazones cálidos, no pudo esperar para abrirlos. Y desde entonces, siempre los abrimos la noche anterior. ¡Ya es como nuestra tradición! ¡Lo que siempre había querido! ¡Un libro! ¡Guau! ¿Tanto? ¡Míralos! ¡Debe haber al menos 20.000 libros para organizar! ¡Es el mejor fin de semana! Apuesto a que tendremos tiempo para un masaje de garras y de espalda también. ¡Sí! ¡Será el mejor fin de semana! ¡De algún modo yo debo hacerlo! Tiene que haber otra manera. Es muy peligroso. Además, si ganas, tendrás que quedarte aquí. Lo sé, pero no hay otra forma de proteger a mis amigos. Pues si te quedas a competir, nos quedaremos para darte ánimo. Gracias, Spike. No fue nada. Hola, Rarity. Buen día, Twilight. ¿Spike? ¡Uy! Son muchos platos de pie vacíos. ¡Sí! ¡Vamos en camino a recoger más pies frescos! No sé por qué siempre se acaban en el castillo. El día libre de Applejack. ¡Perfecto! Ustedes vayan al spa y Spike y yo nos encargaremos aquí. ¿Sí? Nosotros tendremos todo bajo control. ¡Desde los juegos de Equestria! ¡Ahí nos conocimos! ¡Hemos sido amigos por correspondencia! ¿Correspondencia, Spike? ¿Te hubiera prestado mi juego de plumas de la amistad? ¿Por qué no lo dijiste? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Parar! ¡Spike! ¡Aléjate del cambiante! ¡Esperen! ¡No! ¡Ustedes no entienden! ¿El cambiante? ¿En serio? ¡Pues claro! Eres una celebridad aquí en el Imperio de Cristal y lo acabas de arriesgar todo por un amigo. No puedo imaginarme algo más valiente que eso. Apuesto a que ya tienen grandes planes, ¿verdad, Spike? La verdad, no tengo idea de qué hablas. No sé qué pasó en ese viaje, pero cuando Rarity, Applejack y Pinky tomen té y te lo platiquen, apuesto a que cada una se sentirá mejor. Puntos de vista. Todo se ve bien. Te estás poniendo muy nervioso sin razón. Tengo muchas razones. De hecho, las anoté. Te has juntado con Twilight mucho tiempo. Sé que eso no pasará, así que tranquilo. Twilight. Perdón por molestar. ¿Estás cocinando? Sí, Spike y yo estamos compitiendo. Mi coliflor horneada le ganará tus muffins fácilmente. Qué bien que estás aquí, porque necesitamos una segunda opinión al respecto. Por favor, Twilight. Hasta la princesa Celestia hace una pausa a veces y ella hace salir el sol. Necesitas unas vacaciones. Yo llevaré el diario de la amistad, apoyaré a la comunidad y enviaré el correo por unos días. Pero Spike, tú eres parte de mi familia como nosotros. No puedo dejarte aquí haciendo todo eso. ¿Qué? ¡No te escucho! ¡Estás de vacaciones! Supongo que me serviría descansar un poco de ser una princesa. ¡Eres el mejor, Spike! Lo sé. ¡Voy a ir a empacar organizadamente en una maleta! Aquí viene...
¡Los cruceros tienen actividades, ¿verdad? ¡Debo hacer un itinerario! Ahí está. Es increíble que sigas dormido. Solo 5 minutos más. Es mediodía y prometiste ayudarme con mi discurso para la clase de hoy. ¿Mediodía? ¡Guau! ¡Dormí como piedra! Spike, ¿qué estás haciendo? ¡Me escondo de mi horrible cara! Sé que debes sentirte mal, pero solo es un sarpullido, no es el fin del mundo. Para ti es muy fácil decirlo. Tu cara no está llena de puntos rojos molestos. Llegué a tener feos sarpullidos cada vez que había un examen final con Celestia. Que de seguro no ha tenido una imperfección jamás. Pues yo no estudio magia. No, pero estas cosas se relacionan con el estrés. Y ayer pasaste el día con Rarity. ¿Qué podría tener eso de estresante? ¿Irte? ¿De qué estás hablando? En el territorio dragón, las familias corren a los que mudan. Es el efecto muda. Pues este no es el territorio dragón y con efecto o sin él, no quiero que te vayas a ninguna parte. ¡Pero estoy creciendo! ¿Qué tal si pasa algo aún peor? Es natural que crezcas, pero siempre vas a ser tú. Y pase lo que pase, lo superaremos juntos. The Chancellor Puddinghead. ¿Spike? ¿Ah? Lo siento, Twilight. ¡No me acostumbro a mis alas! ¡Son fantásticas, ¿no? Sí, Spike. ¿Cómo les decía? ¡Dragón, mi dragón! ¿Spike? ¿Qué estás haciendo? Es la nueva corbata demonio que quería, ¿verdad? Tendrás que esperar para ver. Voy a esperar, pero mientras tanto, voy a sacudir. ¿Spike? Estuve pensando en nuestra lección de vuelo. Ajá. Es increíble que pasé por alto algo tan simple como las plumas. Con razón se te había complicado. Quisiera tener más conocimiento dragonesco que darte. ¿Crees que haber sido criado por ponis te haya afectado en otros sentidos? ¿Spike? ¿Dijiste algo, Twilight? Perdón, estoy haciendo un cojín de agradecimiento para Smolder. Y sabes cómo me pongo estando en la zona de bordar. Tienes suerte de tener amigas así, niño. De hecho, fui un huevo huérfano y Twilight me crió. Estas ponis son más que mis amigas. Son mi familia. Nos esforzamos, pero a veces creo que tal vez a Spike le... Le falta algo en el fondo, lo dragonesco. Ay, Spike, cómo lo siento. Mi mañana no está saliendo bien. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué saliste tan temprano? No salí. Pasé la noche afuera para conectar con mi lado dragón. ¿Afuera? Sí, y Sludge dijo que trajera el mejor desayuno que hubiera aquí para enseñarme cómo lo comería un dragón real. ¡Hasta luego! Me alegra que no hayas pasado la noche afuera. ¡Ah, lo haré! Solo busco un buen cuento que leer a mi papá para dormir. Es lindo que tengas a alguien que te enseñe cultura dragón. Pero, ¿seguro que eso es lo que hace Sludge? ¿Qué quieres decir? Bueno, adueñarse de tu cuarto, desordenar las cosas. ¡Eso es la cultura dragón! ¿Tú jamás actuaste así? ¡Es porque tú me criaste! ¡Ahora tengo la oportunidad de ver cómo debería ser! Yo no creo que deba ser nada diferente a lo que eres. Tal vez te desagrada que tenga un verdadero padre ahora. No es verdad. Me alegra que él esté aquí. Solo quisiera que no fuera tan... ¿Dragón? De todos los ponis, es increíble que tú tengas problemas con eso. Twilight. Hola. ¿Dónde está tu padre? Se fue. Resulta que no era lo que un dragón debe ser. Además, no era mi verdadero padre. Ay, Spike. ¿Cómo lo siento? Yo soy el que lo siente. Tú estabas preocupada por mí y perdí la paciencia. Sludge solo era un despreciable farsante. Te diré algo, no me sorprende. No había forma de que un dragón así fuera tu pariente. Pero si aún así quieres buscar a tu familia real, entendería que fueras más seguido al territorio dragón. No hace falta. Ya sé realmente quién es mi verdadera familia. Ay, soy yo, ¿verdad? Además, no hay manera de que vivas sin almohadas. Espero que el
puesto de tartas de gema aún esté ahí. Necesito un bocadillo. Compraste casi todas las tartas la otra vez, Spike. Yo dudo mucho que no estén teniendo un gran cliente como tú. ¡Ajá! ¿Ves? Una edición de Power Ponies. ¿No te alegra la triple revisión? Gracias, pero ya había leído este. No necesito llevarlo a Canterlot. No, no, no. Adoras los Power Ponies. Lo llevaremos. En serio, Twilight, no tenemos que llevar el cómic. Ni siquiera sé si lo seguiré coleccionando. Hay muchos cambios y estoy madurando ahora. Solo por los cambios no significa que dejes atrás todo lo que adoras. ¿Ah? Supongo que no lo había pensado así. ¿Por qué no hablas con ellas? Apuesto a que sienten lo mismo. Es cierto, Spike. Gracias. A veces hablar con un amigo es la solución.